Pues bueno, ahí quedó uno. He puesto la planta esta toda la vuelta acá donde va el nido. Acá tengo para controlar el nido fácil. Voy a poner la tranca, que no sé cosa que se abra esto. Nada, está el nido ahí. Después lo saco y lo puse para ver cómo ha quedado nomás. Y así le ponía el palito ese también. Que le queda como palito ahí. Nada, tiene un palito solo después de ese, tiene solamente ese. Tiene el agua de la comida acá. Así le pongo la comida fácil acá también. Está el agua ahí y más nada. Tiene división también. Una jaula común. Aunque no el tamaño ideal, él está. Probamos en esta. Sigue andando, si no, bueno, no anda. Puse un palito solo y lejos, así aletean. No, nada. Bueno, le toca a la hembra. La hembrita, la hembrita. Ahí pasó la hembrita también. Bueno, gente, nada, le muestro que acá tengo una manzana, estaba metiendo manzana a la hembra ahí. Bueno, esto trabajó, está picando pasto que hay debajo. También la hembra es. También tiene manzana, como siempre, ¿no? Nada, le voy mostrando cómo van los brotes de avena. Son esto, van bien de lleno, ¿no? Brote de avena, brote de alpiste o hasta el mismo pasto.
No se ve, le estaba dando a la hembra manzana en el pico. Lamentablemente con eso adelante no se ve, aunque justamente la idea no, que le dé más privacidad. Y se sienta más cómodo ahí quedando al nido, igual que esto otro. Bueno, seguimos con los brotes, también picotean esto que viene brotando, el sebo también lo picotean. Todo ese tipo de cosas le viene al pelo. Acá le dejo unas imágenes de esta última 2 o 3 semanas, lo que he dado, fotos, para que vean que es bueno el coman de todo. Cuanto más coman, es mejor para el tema de la cría, ¿no? Esta planta también que no me sale el nombre en este momento, así con todo, así como está, les encanta. No me enfoca, aunque se dan cuenta que ahí está picoteando el brote, digamos. Dicen que todo el alimento que nosotros le damos al casal previo a la cría es el mismo alimento que el día de mañana le da a las crías, ¿no? Cuando tenga las crías, no, le doy este alimento que conocen, ¿no? Que le he dado meses antes de la cría. Un alimento que están acostumbrados, que lo conocen. Y es con lo que van a alimentar a las crías. Si no le dan, o si le dan solo cuando tienen cría, capaz que no lo aceptan tan bien como dándoselo previo, ¿no? Igual que los tenebrios, la fruta, todo, los pastones. Bueno, acá tienen el azulito, que aunque está solo también se lo doy. Hoy de mañana, bueno, hoy de mañana di tomate, como ven acá. Después hoy, hace poco di manzana, que está acá. Bueno, acá. Y el otro día había dado fruta también, que no se la he sacado, se la tuve que haber sacado esa fruta, que está seca. Bueno, gente, les muestro lo que estoy haciendo acá. Si enfoca esto, si no enfoca. Bien molidito el huevo. Lo más finito que se pueda. Molido como le mostré. Después todo esto. Que le dejo una foto con todo lo que hay acá adentro. Todo seco, ¿no? El huevo se lo doy también. Lo que no se lo doy con esto. Se lo doy. Le doy todo esto junto y el huevo. No el huevo junto con esto porque no es más seco, ¿no? Así queda todo seco con esto. En esta pasta o como le digan. Esto lo volcamos acá y lo mezclamos bien todo, ¿no? Si tienen más, le ponen más. Le puse solo de 2 huevos, que es lo que hice. O si tienen de 4 o 6 huevos, de una. Lo que le puse ni se nota en la mezcla de tanto que hay, ¿no? A ver si le gusta a la nena. Está probando algo nuevo. Ah, le gustó. Hay de todo, hay una buena mezcla, ¿no? Ah, le gustó, sí, a la nena. Les encantó mal. ¿Qué hace? Está volcando todo.
Bueno, le tocó a él. Está comiendo a él también, le gustó bastante. Nada, gente, esto que se lo di así solo seco hoy, mañana se lo doy mezclado con el huevo. Pasado le doy pepino, ponele. Y así voy todos los días dando algo distinto. Esto seco se lo doy con huevo mañana, otro día se lo doy con una fruta, otro día se lo doy con otra cosa. Otro día se lo doy solo. Bueno, nada, gente, con esto vamos dejando el video de hoy. Nos vemos en el próximo video, gente.